La décima región de los lagos es un amplio territorio con 30 comunas y cuya actividad económica se ha concentrado principalmente en la agricultura y la pesca en sus más diversas manifestaciones y durante la última década con un potente desarrollo de la actividad turística. Ello ha posicionado a la zona durante los últimos años como una región que a nivel país presenta los niveles de desempleo bajo control, con cifras que hasta el último trimestre móvil no superaban el 5% de personas desocupadas. Sin embargo, el escenario podría cambiar radicalmente en los siguientes meses, tras conocerse la crisis del salmón, con la muerte de miles de toneladas de ejemplares en los centros de cultivos ubicados en las provincias de Chiloé y Llanquihue, como consecuencia de una nociva alga que obligó a las empresas del sector a iniciar un proceso de desvinculación laboral de miles de personas, en un hecho que fue reconocido por el propio intendente de la región de Los Lagos el pasado 27 de marzo. Lo que quiero señalar es que efectivamente en este último mes hemos tenido dos contingencias importantes por todos conocidos, que es justamente la situación de la mortandad de salmones, que por un lado podemos señalar que al día de hoy ya no se encuentra mortandad en las plantas salmoneras, digamos en los centros de cultivo, que sí existía ayer el último embarque que tenía que ser vertido al mar, el día de hoy debe estar siendo vertido en estas mismas horas, que afortunadamente no subió la cantidad de mortandad, fue lo que partimos en 38.500 como cálculo y quedamos en menos de 40.000 toneladas de salmones muertos por producto del alga que generó que no pudieran respirar y murieron en los centros de cultivo. Como si fuera poco, ahora la presencia del veneno paralizante de la marea roja en los mariscos abarca una vasta zona de la región de los lagos, que incluye la isla de Chiloé, provincia de Llanquihue y toda la costa de la provincia de Osorno, generando un verdadero foco de incertidumbre para miles de personas que viven de esta actividad. En Osorno se confirmó también la presencia de la toxina paralizante en las caletas de Bahía Mansa, Pucatrihue, Maicolpué, Caleta Huehielhue, Cóndor y Manquemapu. Al principio hablábamos de un cierre preventivo, ya precautorio, porque teníamos algunos antecedentes que nos decían que la marea roja había llegado hasta la provincia de Osorno, hasta el límite con la región. Se tomaron muestras en estos días y efectivamente tenemos presencia de marea roja en la provincia de Osorno. En niveles no muy altos todavía, pero muy cercanos al límite tóxico, el Loco, y tenemos presencia de Cochayuyo con sobre el límite tóxico y por lo tanto se ha establecido mantener el cierre como se decretó la semana pasada y hemos aumentado en un sector de Quellón que está bastante limitado, lo tuvimos que ampliar ahora porque empezaron a aumentar de nuevo los niveles. Ustedes recuerdan que en la isla grande de Chiloé, en el extremo austral de la región, tuvimos un brote a principios de marzo y que ya iba en descenso, ahora está empezando a aumentar nuevamente. ¿Pero qué es el veneno paralizante de la marea roja? ¿Qué efectos ocasiona al organismo de las personas que consumen marisco con la presencia de esta toxina? Las respuestas fueron entregadas por la subdirectora médico del Servicio de Salud de Osorno. Dentro de los síntomas de la toxina paralizante, que es la que está presente principalmente, existiendo otras dos, hormigueo en labios y caras, hormigueo en extremidades que se va extendiendo y adormecimiento de extremidades se va extendiendo al cuerpo y el riesgo mayor es que puede provocar parálisis respiratoria y la muerte. No existe antídoto, solo medidas de sostén y por eso es importante que las personas consulten ante estos síntomas. Nuestra red ya ha sido alertada, sobre todo los servicios de urgencia y toda la red de atención primaria y de hospitales comunitarios también. La profesional explicó que no existe el ánimo de ser alarmistas, pero se deben adoptar todas las medidas preventivas y por ello es que los diversos centros asistenciales están advertidos sobre las características que tiene esta enfermedad y que genera una paralización total del sistema corporal y graves complicaciones para respirar. Sí, nosotros anoche avisamos a todos los servicios de urgencia de la red y hoy día se difundió a la atención primaria, como les decía, y a los hospitales comunitarios, para que estén alerta si aparece un síntoma en cualquier nivel. Por este motivo se instalaron barreras sanitarias en toda la región de los lagos, especialmente en la zona de desembarco de pescados y mariscos, para determinar las características de estos alimentos y si están contaminados con la marea roja. Sin embargo, desde el jueves pasado y tras una resolución sanitaria, se prohibía la extracción de marisco desde Chiloé hasta las costas
de la provincia de Osorno. El tratamiento de sostén, básicamente vigilar la parte respiratoria, básicamente, y si es necesario, en algunos casos, conectarlo a respiración mecánica, se hace. Desde el pasado jueves, cuando se decretó la prohibición de extracción de marisco para toda la región de los lagos ante la presencia del veneno paralizante de la marea roja, las ventas de estos productos en las ferias libres de Rahue y Pedro Aguirre Cerdá experimentaron una drástica caída. Bueno, en este momento usted ve cómo están los locales vacíos, el fin de semana nula las ventas, poco, nos trajimos algunos locales, por lo menos yo no traje marisco por lo mismo con la marea roja, y estamos pasando una crisis mala porque aquí hay que pagar, usted sabe, patente, puestos, negocios, luz, agua, y la gente de repente viene a ayudar y estamos mal, pues no hay mercadería, no hay plato. De las 13 pescaderías de la feria de Rahue y 12 ubicadas en el cruce Lynch, solo 5 estaban abiertas al público durante la jornada de este lunes, dando cuenta que los clientes reaccionaron inmediatamente ante el llamado de las autoridades a no consumir mariscos. Incluso, de mantenerse la prohibición en la venta de mariscos ante la presencia de la marea roja, el escenario económico y laboral para pescadores y también para vendedores de estos productos será complejo, y algunos están pensando en un plan B para llevar el sustento diario a sus casas, o de lo contrario, esperar una ayuda económica por parte del Estado mientras se logre salir de esta crisis. Bajó, se notó el bajón, pero espero que no sea más allá, que la gente ya empiece a tomar confianza, porque de todas maneras los mariscos que se consumió este fin de semana, hasta este momento no tenemos ni un problema, nada, por lo menos acá nosotros ni un problema, nada, todo salió bien. Sí, pues viene todo con papeles, saneado, todo con sus respectivos papeles. En la Feria Libre Pedro Aguirre Cerdá, los comerciantes comenzaron a cocer los mariscos para comérselos antes que estos se descompongan, luego de un fin de semana donde las ventas cayeron en un 80% producto de la información de alerta de marea roja que comenzaba a circular. Estamos todos mal aquí porque marisco se botó todo, se está botando todo ya. Y agarraron todo del pescado, igual que piensa que tiene marea roja, igual, pues nada que era el pescado. El marisco puede ser, pero no. Como dijeron las chicas ahí, que tienen todo como certificado el marisco. Los trabajadores y propietarios de las pescaderías aseguraron que todo su producto viene certificado por la autoridad sanitaria y que pueden comprar con total seguridad otros alimentos del mar, como merluzas, jureles, sierras y salmones, con la esperanza que pronto el veneno paralizante de la marea roja pueda desaparecer de toda la región antes que el daño económico sea mucho más complejo. Pero ¿qué han dicho las autoridades al respecto de este complejo escenario? Se indicó que posiblemente la toxina incluso habría causado la muerte de perros en Bahía Mansa, provincia de Osorno, por lo que llamaron a no consumir mariscos en esa zona por ahora, sino hacerlo en locales establecidos e idealmente mariscos cocidos. Mire, aquí es reiterar las medidas preventivas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los establecimientos que están autorizados, ya debidamente autorizados, hay que tener mucha claridad. La población, por favor, no puede consumir productos, menos, ¿no es cierto?, de lugares no autorizados. Sin embargo, los autorizados, ya nosotros estamos realizando la fiscalización, partiendo por los establecimientos de la costa, ¿ya? También hoy día vamos a hacer los establecimientos autorizados en ferias, ¿ya?, y los de los supermercados. La población tiene que estar consumiendo solamente productos seguros y estos días abstenerse prácticamente del consumo. Luis Adue, representante de los pescadores artesanales de toda la décima región, señaló que han sido las propias empresas salmoneras las responsables de este problema, tras lanzar miles de toneladas de salmones muertos al mar. Nosotros asumimos esta responsabilidad directamente al gobierno por el tema de las 30 toneladas que tiraron de salmón afuera de la cuadra de Ancud. 30 toneladas de salmón contaminado y muerto, y así es que hay que estudiar bien seriamente el tema. El dirigente gremial señaló que esta marea roja no debería tener mayores impactos en quienes se dedican a la actividad turística y gastronómica en la comuna de San Juan de la Costa, asegurando que no se puede echar por tierra todo lo que se ha logrado avanzar en las caletas ubicadas en el borde costero de la provincia de Osorno. Dejarle claro a la gente, a los turistas, de que mariscos, recursos bivalvos, no hay en el litoral de Osorno. A consumir con tranquilidad, como siempre lo han hecho nomás, y esto, además los recursos que se venden en los restaurantes están 100% certificados.
el propio alcalde de la comuna costeña, Bernardo Candia, hablaba de un programa de asistencia para las familias que viven del mar, en caso que se prolongue este problema. Un escenario que a juicio de la Seremi de Salud se dilatará por varios meses mientras se descontaminan las aguas afectadas. Bueno, esta es una situación compleja que hay que enfrentarla con prudencia, con rigurosidad, pero con prudencia. Y en segundo lugar, yo haría un llamado a la comunidad a colaborar en el sentido de que nos permita tener un mejor control y una mejor fiscalización. Hemos tenido con la gobernadora una reunión de coordinación importante acá para efectos de que todos los organismos que están involucrados cumplan su rol de fiscalización en algunos casos y también de sanción en aquellos que no cumplan con la normativa que hoy día tenemos una resolución que hay que dar cumplimiento. Es mejor prevenir ante este tipo de situaciones y si hay situaciones y algunos elementos que afecten la calidad de vida y sobre todo al ingreso que tienen muchos pescadores de nuestra comuna de Purranque, como municipio, ¿verdad?, haremos todas las acciones pertinentes para que esto se pueda ser sobrellevado de la mejor manera posible. Las autoridades aseguraron que habrá una permanente fiscalización en todos los puertos de desembarque, pero también en ferias y locales establecidos, contando para ello con el apoyo de la Armada y también de la Prefectura de Carabineros, para evitar a cualquier costo la comercialización de alimentos contaminados con el veneno paralizante de la marea roja. Luego que se decretara la alerta por la presencia del veneno paralizante de la marea roja en gran parte de las costas de la décima región de los lagos, las autoridades han puesto la luz de alarma por las consecuencias laborales que ello pudiera generar. Recordemos que pescaderías están prácticamente cerradas en toda la zona. También la prohibición de sacar productos del mar en gran parte de la zona donde se ha caracterizado por una alta producción de mariscos. Algo que sin duda va a poner a las autoridades muy atentas al respecto de poner en marcha un plan B que permita mitigar y absorber la mano de obra desempleada si la situación se mantiene tal como se registra hasta el día de hoy. Los reportajes que importan, los hechos que están ocurriendo en nuestra región, como siempre, en Osorno TV Más.